This is the way. Hola a todos, el día de hoy les voy a mostrar cómo imprimir el casco de Mando, el personaje principal de Mandalorian. Primero vamos a abrir el STL del casco, el cual descargué de My Mini Factory, y lo acomodamos para que genere los menos soportes posibles. Lo rotaremos para que se acomode a la cama. En este caso lo estoy imprimiendo en una Anet Ed 5 Pro, que tiene una cama de 30 centímetros. Pero también he visto que lo han impreso en una cama de 20 centímetros, escalando al 96%. Les dejo el video en la descripción. Lo pueden imprimir a una altura de 0.3, para que no tarde tanto, y a una velocidad más o menos de 70. El relleno ideal es de 10 o 15%. Ahora lo que vamos a hacer es, con el plugin de soportes personalizados, bloquear el área central del casco, ya que no necesitamos soportes y nos reduce considerablemente el tiempo de impresión. Vamos a escalarlo y moverlo hasta que quede listo. Una vez que lo tengamos listo, lo laminamos y lo guardamos en nuestra memoria para llevarlo a nuestra impresora. El tiempo total que tardó esta impresión fue de 36 horas y 30 minutos aproximadamente. Deben asegurarse de que las primeras capas se adhieran bien y que los soportes estén fijos. En este caso imprimí con el filamento incluido en la impresora y pueden ver que se generaron varios hilos, pero no será problema ya que se lijará y se pintará. Por cierto, si quieren ver la continuación de este video y cómo es el proceso de lijado y pintura, dejen su like y su comentario. Muchas gracias por ver un video más. Yo soy Elías, buenas impresiones y adiós.